Muy buenas tardes, estimados maestros de ciencias sociales. Vamos a empezar con la clase de especialidad. Vamos a ver algunos conceptos que son recurrentes tanto en exámenes de nombramiento como ascenso y que son propios de la especialidad de ciencias sociales. Entonces, vamos viendo lo siguiente. Vamos observando que hay una serie de conceptos como la interpretación de fuentes históricas. Y según el Ministerio de Educación, la interpretación de fuentes históricas es la capacidad que consiste en reconocer la variedad de fuentes y utilidad para estudiar un hecho o proceso histórico. Es necesario ubicarlas en su contexto y también comprender de manera crítica lo que reflejan un punto de vista particular, y vamos viendo que tiene diferentes grados de veracidad. Entonces, vamos viendo que un truquito para identificar la interpretación de fuentes históricas es que los estudiantes reconozcan los hechos, acciones o actividades que vaya realizando un personaje o grupo de personas. En este caso, las culturas. Y vamos viendo que puedan explicar el porqué de su afirmación y que lo puedan contrastar con otras fuentes. Vamos viendo que también tienen que asumir o darse cuenta que hay múltiples interpretaciones de un solo hecho o acción. Y vamos viendo que se van descartando las alternativas en las que solo se describen las características de las fuentes históricas. Cuando vean que se describen las características de las fuentes históricas, esta alternativa se va. Y más bien vamos a centrar nuestra atención cuando en las alternativas se vea que reconocen los hechos, acciones o actividades que realiza un personaje o grupo de personas. Entonces, vamos viendo. Luego vamos viendo ahora conceptos históricos. Primero debemos entender que todo hecho histórico se ubica en una unidad temporal y vamos observando que esto va a ser en relación a distintos hechos históricos y se va estableciendo relaciones de secuencia cronológica. Vamos viendo que si estos hechos históricos se realizan o suceden en distintos lugares o contextos, además de establecer una secuencia cronológica, vamos viendo que si hay distintos lugares o contextos, vamos a hablar de relaciones de simultaneidad. ¿A qué nos referimos entonces con simultaneidad? Que sucedan diferentes hechos históricos en distintos lugares o contextos. Vamos viendo que es los contenidos históricos particulares se les denomina conceptos de primer orden. Entonces, los conceptos históricos particulares de primer orden son, por ejemplo, el descubrimiento de América, la conquista, la independencia, el porfiriato, la Revolución Mexicana. Estos son conceptos de primer orden. Y en cambio, los conceptos denominados analíticos o metahistóricos, nos vamos a dar cuenta entonces que estos conceptitos son denominados también de segundo orden. ¿Y cuáles son estos conceptos? Que vamos a ver que son recurrentes en las casuísticas de ciencias sociales. Vamos viendo que hay cambio, relevancia, evidencia, causa y empatía. Estos son los conceptos de segundo orden. Cuando hablemos de cambio, es que los estudiantes puedan reflexionar sobre si se han modificado los procesos económicos, políticos, sociales o culturales debido a un acontecimiento histórico. Vamos viendo que puede haber modificaciones, pero así como hay modificaciones en el cambio, también pueden haber algunas características que van permaneciendo. Entonces vamos viendo qué similitudes y diferencias hay. Y si hablamos de cambio, también hablamos de un concepto que es su complemento, que son el de permanencias. Vamos viendo entonces que uno de los conceptos históricos es el de cambio y el otro es de permanencias, características que se mantienen en los procesos económicos, políticos, sociales o culturales. Vamos viendo que también hay una relevancia o importancia histórica. Esto, viendo
la duración del acontecimiento o la duración de sus consecuencias. ¿A cuántas personas y a cuántas sociedades impactó, por ejemplo, la Guerra Mundial? Y vamos viendo la importancia que pueda tener para un grupo o país. Vamos viendo entonces otro concepto, que es el de evidencia, tanto como fuentes primarias acerca del acontecimiento, qué evidencias podemos encontrar y si estas evidencias se contradicen o son complementarias con el acontecimiento. Y vamos viendo si es que son concluyentes estas evidencias. Entonces vamos a basarnos en las fuentes. Ahora sí. Vamos viendo también ahora otro concepto metahistórico, que es el de causas o causalidad. Y vamos viendo que acá estamos observando o prestando atención a las causas de un acontecimiento, también a sus consecuencias, y debemos entender que en un suceso histórico o en muchos hechos históricos hay diferentes causas, hay múltiples causas, y esto se conoce como multicausalidad. Entonces, otro concepto de segundo orden, otro concepto metahistórico, es el de multicausalidad. Vamos viendo que también nos mencionan sobre la empatía, en este caso, sobre cuál es la mentalidad de la época o cuál era la motivación de los sujetos del acontecimiento. Tendremos que ponernos en el lugar de los sujetos para poder responder este tipo de preguntas. ¿Y cómo es que valoraron los diferentes sujetos un acontecimiento? Tenemos que ponernos en el lugar de ellos. Tenemos que ponernos en el lugar de los personajes de la época. Y finalmente, la conciencia histórica va a utilizar procedimientos para la construcción de la temporalidad y el cambio y continuidad. O sea que con la conciencia histórica es una característica que los estudiantes puedan utilizar técnicas, procedimientos para la construcción de qué, de la temporalidad y el cambio y continuidad. Es decir, cómo ellos ven las acciones del pasado hacia el futuro. Y bueno, este es de gestión de riesgos. Hasta aquí vamos viendo los conceptos históricos. Hemos visto entonces los conceptos analíticos o metahistóricos, cambios y permanencias, la relevancia histórica, la evidencia, la causa o multicausalidad y también la empatía, ¿ya? Y también habíamos visto que cuando se van sucediendo una serie de acciones, podemos establecer secuencias cronológicas. Y si suceden en distintos lugares o diferentes contextos, vamos comparando hechos históricos, pues esto se conoce como simultaneidad. Vamos entonces ahora a una casuística. ¿Ya? Vamos a empezar con nombramiento 2019 y después de nombramiento 2019 vamos a ver casuísticas de ascenso 2021. Primero vamos entonces a abordar conceptos y preguntas de los exámenes más recientes. Conforme vayamos terminando, vamos a bajar a los ascensos y nombramientos de años anteriores, es decir, del 2018 para abajo. Muy bien. En el marco de una sesión de aprendizaje, los estudiantes están trabajando con fuentes diversas para explicar la religiosidad inca. A continuación se presenta una de las fuentes que están leyendo. Fuente 1. Este mes fue el mes de los difuntos. Aya quiere ser difunto. Es la fiesta de los difuntos. En este mes sacan los difuntos de sus bóvedas que llaman Pucuyo. Y les dan de comer y de beber. Y les visten de sus vestidos ricos y les ponen plumas en la cabeza y cantan y danzan con ellos. Y les ponen en unas andas y andan con ellas de casa en casa y por las calles y por la plaza. Y después tornan a meterlas en sus pucuyos, dándole sus comidas y vajilla, al principal de plata y de oro, y al pobre de barro. Y les dan sus carneros y ropa, y los entierran con ellas, y gastan mucho en esta fiesta. La docente desea plantear a los estudiantes preguntas para que inicien el proceso de interpretación de la fuente. ¿Cuál de los siguientes conjuntos de preguntas es más adecuado para este propósito?
Vamos a darles 2 minutitos para que puedan ir viendo la respuesta, ¿ya? Para que puedan ir viendo la respuesta. A ver. A ver, la A, ¿se va o se queda? ¿Qué me dicen? La A. ¿Se va o se queda? Creo que se va, maestro. Ya, a ver, vamos viendo acá nuestra pauta. Ya nosotros tenemos ahí el truquito. Recuerden que cuando había características de las fuentes históricas, estas alternativas se descartaban. Ya. Uy, tenemos ahí una alternativa que se descarta. ¿Qué características describe la fuente histórica?
Cuando solamente nos centramos en sus características, mira, de nuevo caracterizó, uy, uy, uy. Vamos viendo, si vemos características, esta alternativa no es adecuada para interpretación de fuentes históricas. La C se fue. A ver, vamos, la A o la B, ¿cuál les parece más adecuada y por qué? ¿Qué palabra clave? ¿Qué palabras encontramos de diferentes entre la A y la B? A ver. Una habla de contexto y la otra habla de lo que sería en Bien, ese caso. maestro, ¿a contexto histórico o situación, sí o no? Y el tipo de fuente histórica. En cambio, acá solamente habla de, bueno, tradiciones. Acá habla de estudiar nada más y la importancia del uso de fuentes. Y vamos a ver nuestro truquito. Dime, ¿qué nos importaba? Nos importaba ubicarlas dónde. Bueno, también estaba en la definición de interpretación del ministerio, ¿eh? Del tiempo y de las rutas del aprendizaje. ¿Nos importa ubicarlas dónde? En su contexto y comprender de manera crítica, ¿no? Entonces, vamos viendo esto de contexto. ¿Cuál sería la más adecuada? ¿La A o la B? ¿Qué me dicen, maestros? Ya estamos cerca. La C la eliminamos primero. La respuesta, ¿cuál sería, maestros? Ya les mostré, ¿eh? Con las palabras Ah, clave. sería nuestro. La A sería la respuesta. Entonces, ¿qué nos interesa en interpretación de fuentes históricas? No nos interesan las características de la fuente específicamente, sino, bueno, acá también menciona cambios, ¿no? Pero ya es algo secundario. Lo que nos interesa más que solamente ver las tradiciones o importancia del uso de fuentes es que se ubique en un contexto histórico o una situación. Y vamos viendo qué tipo de fuente histórica y con qué intención es que lo considere el autor. Palabra clave, contexto histórico o situación. Palabra que permite eliminar rápidamente demás alternativas, características, ¿ya? O caracterización. La respuesta de la alternativa, A, ¿ya? Muy bien. A ver, mira, después de haber analizado la fuente 1, uno de los estudiantes comenta lo siguiente. Vamos viendo, me ha llamado la atención cómo los incas trataban a sus muertos. Me hace acordar a cuando mi familia y yo vamos al cementerio en el Día de los Muertos. Llevamos comida y bebida para nuestros familiares que han fallecido y las dejamos en sus tumbas. Mi papá dice que debemos llevarles a lo que ellos más les gustaba cuando estaban vivos. Pero claro, ahora nosotros no los sacamos de sus tumbas como hacían los incas, sino que los dejamos dentro de estas. Uy, o sea que estamos comparando, ¿eh? Que estamos comparando cómo es la celebración del Día de los Muertos, ¿con qué lo está comparando? Con cómo lo hacían los incas. ¿Cuál de los siguientes aprendizajes se evidencia en el comentario del estudiante? Te voy a dar un minutito para que puedas deliberar. Un minutito. ¿Ya? A ver. Ahí está. ¿Será la identificación de la relevancia histórica? A ver qué me dicen. ¿La A se va o se queda? ¿Busca Creo la que se va a relevancia? mentir. ¿Se va o se queda? Yo retroalimento. ¿Pero se va o se queda? ¿Qué dice?
¿Se va? Se va. A ver, vamos viendo a qué se refiere con relevancia histórica, pero solamente el truco o el resumen, nada más. Ya la relevancia histórica tiene que ver con la duración del acontecimiento y sus consecuencias, y a cuántas personas afectó y a cuántas sociedades. ¿Vemos acá a cuántas personas y a cuántas sociedades? No. Más que relevancia histórica, hay otro proceso allá. Vamos, la distinción de diferentes ritmos de cambios de un proceso histórico, ritmos de cambios, o la C, cambios y permanencias. A ver, ¿qué dicen? La C. La C, muy bien, muy bien. Pero, ¿qué están llevando? ¿Qué es lo cuál es la permanencia? La permanencia es que llevan comida y bebida. ¿Y cuál es el cambio? Ya hemos encontrado permanencia. ¿Cuál es la permanencia? Que siguen llevando comida y bebida, ¿sí o no? Pero ¿qué es el lo que hacen de actualmente? De sus tumbos y no sacarlos. Bueno, ahora. Claro, muy bien. Antes, en el tiempo de los incas, las sacaban de sus tumbas. Y actualmente, las dejamos en sus tumbas, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué hay? Cambio y permanencia. ¿Habría distinción de diferentes ritmos de cambios? ¿Diferentes ritmos de cambios en un proceso histórico? No. ¿La respuesta cuál es? La alternativa C. Muy bien. Entonces, la 52 es la alternativa C. Vamos a ver, vamos a seguir con algunos conceptos parecidos y también algunos que vamos a ver ahora de 5 a 7 y que también estamos viendo durante la semana. Durante una sesión de aprendizaje, los estudiantes conversan sobre algunos retos para el desarrollo de la Amazonía. En ese contexto, uno de los estudiantes afirma lo siguiente. Se deberían construir más carreteras. Las carreteras siempre traen beneficios. La mayoría de estudiantes estuvieron de acuerdo con esta afirmación. Por ello, la docente desea diseñar una actividad orientada a generar conflicto cognitivo. ¿Qué queremos con el conflicto cognitivo? Que el estudiante entre en duda, que entre en incertidumbre. Y cuando hablamos de conflicto cognitivo, es como se va contradiciendo lo que el estudiante pensaba al inicio. ¿Ya? Muy bien. Se pregunta, ¿no? Es que se contradiga. Ajá, que se contradiga. ¡Ojo! ¿Qué tenemos que contradecir? Se deberían construir más carreteras. Las carreteras traen beneficios. Así que busquemos la alternativa que contradice esto, esta afirmación. Como son alternativas de 4 líneas, les vamos a dar 2 minutos, ¿ya? 2 minutitos. A ver. Vamos, la A, ¿se va o se queda? ¿Qué me dicen con la A? Se va, maestro. Se va, ¿sabes por qué se va? Porque más bien estás viendo aspectos positivos de la construcción de las carreteras. Y si tú ves aspectos positivos de la construcción de carreteras,
como en este caso, que se comercializan los cultivos con mayor facilidad, ¿le estás dando la razón o le estás dando la contra al estudiante? La razón, y seríamos, estamos buscando la contra, pues, ¿no? Y estamos buscando la contra porque es conflicto cognitivo. ¡Muy bien! ¡La B! ¡Se va o se queda! Se va. También se va. Se va porque también vamos viendo cómo se equipó el puesto de salud gracias a la construcción de carreteras. Le está dando la razón. Y la C, ¿se va o se queda? Se queda. Se queda. Literal no te dice pues que les está yendo mal, pero tú estás motivando que los estudiantes por sí mismos descubran mediante las imágenes satelitales que evidencian los cambios en el bosque, ellos se van a dar cuenta de que el cambio no ha sido positivo, ¿eh? Y de nuevo les vuelves a preguntar cómo estos cambios han impactado en el ecosistema. Literal, el profesor no les dice, oigan, las carreteras traen perjuicios, no. Más bien le da actividades para que los estudiantes lo puedan descubrir por sí mismos. ¿Qué tipo de retroalimentación se llama aquella donde buscamos que el estudiante por sí mismo lo descubra? ¿Cómo se llama? Por descubrimiento. Muy bien, por descubrimiento, ¿ah? Perfecto, ahora sí, la respuesta la sé. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? Todo bien, maestro. Hasta ahorita todo bien. Muy bien, vamos con algunas preguntitas muy, 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 muy actuales. En este caso, vamos viendo el examen de ascenso 2021, ¿ya? Muy bien, a ver. En una sesión de aprendizaje en la que se tiene como propósito que los estudiantes expliquen la relevancia histórica de las rebeliones indígenas del siglo XVIII en el Virreinato del Perú, el docente busca recoger los saberes previos de los estudiantes respecto al concepto de rebelión. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es adecuada para recoger los saberes previos con respecto al concepto de rebelión? Con cuidado, ¿eh? Igual hoy día retroalimentamos, ya saben, ¿eh? La clase de hoy de 5 a 7 es de saberes previos y conflicto cognitivo. Así que por ahí complementamos. Les voy a dar un minuto y medio. Ah, las preguntas del 2021 estaban más complicaditas, ¿ah? Veo que el distractor mayor acá está bien cercano, ¿ah? Está muy, 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 muy cercano, ¿ah? Así que si no tenemos cuidado, por ahí nos va a ir mal. ¡Vamos, la! ¿Se va o se queda? Se va, maestro, porque ahí pide que busquen información, pero se supone que los saberes previos es lo que conocen.
Ah, maestro, cuando buscamos información, esto está mal. Le vamos a adelantar un poquito lo que vamos a hacer de 5 a 7, ¿ya? Mira, vamos viendo con saber previo nada más. Una sola diapositiva. Bueno, sí, vamos viendo las diapositivas de saberes previos. Mira, cuando tú buscas información en un libro o en internet, no se considera recojo de saberes previos. Entonces, teniendo en cuenta esto, si buscas información acerca del concepto de rebelión, ya no es recojo de saberes previos. La se va. Muy bien, maestro. La B, ¿se va o se queda? Creo Se que se va. queda. ¿Se Vamos a queda o se queda? mantenerla. Vamos a mantenerla. Aunque ya creo que algunos se han dado cuenta. Vamos, ¿y la C, se va o se queda? Se mantiene, ¿no? Ya. Hay dudas. Hay dudas. ¿Sabes por qué te dije que esta pregunta de 2021 estaba muy tranca? Está muy difícil, ¿ah? Porque solamente por un pequeño margen hay una diferencia entre la B y la C. La A era rápido de eliminar. Te voy a indicar por qué. Una consulta. Los saberes previos tienen que contener explicaciones del maestro o son libres los saberes previos. ¿Tienen que contener explicaciones o no deben contener explicaciones? ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? Del maestro, bueno, supuestamente es lo que ya llega el estudiante con conocimientos. Ajá, mira la diferencia. Vamos a comparar, vamos a hacer competencias alternativas. Oración por oración, mira. En la B dice que indiquen cuándo se desarrolló la rebelión liderada por Túpac Amaru. Dime, ¿le estás preguntando el concepto de rebelión acá? Dímelo. Ya le está Concepto dando de una rebelión. alternativa. No hay concepto, pero le está dando una alternativa, bueno, que sería Túpac Amaru. Claro, pero más bien le pregunta cuándo se desarrolló la rebelión. No está indagando por qué, por el concepto de rebelión. No hay Ahora concepto, ¿no? mira, si cuando tú le dices al estudiante que menciona algunos ejemplos de rebeliones ocurridas a lo largo de la historia, si los estudiantes te van a poner ejemplos de rebeliones ocurridas a lo largo de la historia, dime, ¿acaso ellos no van a expresar lo que ellos creen que es una rebelión? Claro, ahí tendrían que dar pues lo que conocen, bueno. Lo que conocen. Y mira, la segunda parte, mira, solicitarles que mencionen qué impactos políticos y culturales tuvo esa rebelión. Oh, te das cuenta que en la B sí recoge saberes previos, pero estás recogiendo saberes previos sobre la rebelión de Túpac Amaru II. No estás No es general, recogiendo ¿no? saberes previos del concepto de Rebelión. rebelión. Pero vamos a ver la C. Todavía no hemos terminado de ver la CEA. Solicitarles que expliquen por qué estos ejemplos serían considerados como rebeliones. Uy, ¿cuál está más adecuada para el propósito? ¿La B o la C? La C. La C. Oye, si no nos deteníamos, si nosotros corríamos, como a veces solemos correr en los exámenes por nervios, por ansiedad, se han dado cuenta que hubiésemos marcado la B, ¿no? Estaban muy cercanas la B y la C, ¿sí? Sí, pues. Pero hay que estar analizando al milímetro, ¿ya? Muy bien. La más fácil de eliminar era la A. Muy bien, continuamos. Como parte de un proyecto relacionado con los derechos laborales, los estudiantes han planteado el siguiente problema. ¿De qué forma los obreros lograron el reconocimiento de sus derechos laborales a inicios del siglo XX? Para responder este problema, la docente y los estudiantes, organizados en equipos, están desarrollando diversas actividades. Como parte de una de las actividades, un equipo de estudiantes está compartiendo hallazgos a partir de la revisión de diversas fuentes. En ese contexto, tres estudiantes realizan comentarios al respecto. ¿Cuál de los siguientes estudiantes evidencia su comentario sobre el establecimiento de una simultaneidad histórica? Ojo, simultaneidad histórica. Si no, vamos a regresar a mi diapositiva de conceptos históricos, ¿eh? Pero igual, vamos a darle la oportunidad. Vamos a darle 2 minutitos, 2 minutitos, vamos, vamos, 2 minutitos.
La, se va, se queda. ¿Qué me dicen? ¿Aló? A ver. Así ya oyó. Se queda, creo, maestro. Ya, se queda. Se luego queda, vamos a ver la teoría. O vamos con la teoría. Dicen que se queda ya, pero vamos con la teoría. A ver, simultaneidad. Cuando hay hechos históricos que suceden al mismo tiempo, pero en distintos lugares o contextos diferentes. ¿Ya? Suceden al mismo tiempo, pero en distintos lugares o contextos diferentes. Vamos viendo que acá habla el paro general en 1919. Y en esa época, 1919, en Argentina también los obreros están protestando. ¿Hay diferentes lugares, diferentes contextos? Sí. Y la misma época, en esa época. Se va a quedar la B, se va, se queda. Se va. Se va. ¿Se acuerdan de cambios y permanencias? ¿Acá qué vemos? Acá vemos cambio o permanencia. Solo habla de un momento nomás, pues que sería solo. Un momento solo... nomás. Un momento. Ya, yo lo quiero ver acá como cambio, pero no nos pide cambio. ¿Qué queremos? Simultaneidad. Se va la B. Vamos, la C, se va, se queda. Se va. Se va. Dice que las protestas de 1886 a favor de las jornadas de 8 horas en Estados Unidos fueron muy importantes. Y estas influyeron en la organización de obreros peruanos a favor de ese derecho. Oh, veo acá relevancia histórica. ¿Queremos relevancia histórica? Oh, ¿qué queremos? Simultaneidad. ¿Y por qué decimos que en la A hay simultaneidad? Porque están en la misma época y en diferentes lugares. En este caso, el paro general de Lima. Y en Argentina, los obreros también estaban protestando. ¿Cuál es la respuesta, entonces? La A. La A. ¿Condición para que sea simultaneidad? La misma época, sucesos en el mismo tiempo, pero en diferentes lugares. En diferentes contextos. La respuesta, la A. Muy bien. 5. Ah, la 5 parecida. Mira, puros conceptos metahistóricos, conceptos de segundo orden. Durante el desarrollo del proyecto, los estudiantes realizan la siguiente actividad. Primero, los estudiantes identifican las principales protestas obreras que sucedieron en Lima durante las 2 primeras décadas del siglo XX, las fechas en que ocurrieron y las características que tuvieron. Luego, organizan esta información de manera cronológica y señalan cuáles fueron los principales hitos en ese proceso. De acuerdo a la actividad descrita, ¿cuál de las siguientes nociones busca desarrollar principalmente? Le vamos a dar 1 minuto y medio, 1 minuto y medio, y vuelvo a activar los audios.
La A, ¿se va o se queda? Se va, maestro. Se va, ¿no? Muy bien. Vamos viendo que simultaneidad no hay. Para que haya simultaneidad tiene que haber diferentes lugares. Solamente vamos viendo en Lima durante las dos primeras décadas del siglo XX. ¿Ya? Y las van a organizar de manera cronológica. Y los principales hitos de este proceso. Secuencialidad, ¿se va o se queda? Se queda. Sí, se queda. Se queda. Hay palabras clave que por ahí nos ayudan. Dime, ¿cambio y permanencia? ¿Hay cambio y permanencia o no? No hay cambio. No dice algo que ha cambiado, como hemos visto en el caso de llevar comida a los incas, ¿no? Donde se sacaba a los muertos de las tumbas. No, no hay cambio y permanencia, no. Ahora, la respuesta es secuencialidad. Exactamente, ¿por qué? Porque los vas a ordenar de manera cronológica, ¿ya? En las fechas que van ocurriendo y solamente te fijas en los principales hitos de ese proceso. ¿Dónde está? Acá estaba, ¿ya? Siempre se establecen las relaciones de secuencia cronológica de los hechos históricos, ubicarlos en una unidad temporal, ¿ya? Muy bien, la respuesta era la B. ¿Bien? Ya está. 6. Después de que los estudiantes han alcanzado las condiciones en las que trabajaban, han analizado, los obreros en el Perú a fines del siglo XIX, la docente busca que reconozcan cambios y permanencias en relación con estas condiciones laborales. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es adecuada para el logro de este propósito? ¿Qué queremos? ¿Cambios y permanencias? A ver, un minuto y medio. La A, ¿se va o se queda? ¿Qué me dice? Uy. Se va, maestro. Se va, ya. Dice acá qué condiciones laborales se transformaron y cuáles no. Me quedo con esa frase, ¿ah? ¿Eh? Ya. La B, ¿se va o se queda? Ahí hay semejanzas y también... Se va. Pero dime, ¿hay entre otros países y el Perú, sí o no? Sí, pues, semejanzas y diferencias, pide. ¿Son diferentes contextos, diferentes lugares, sí o no? Sí.
Están en la misma época, ¿sí o no? Sí, pero se va, profesor. Porque ¿esto qué es? Esto es simultánea. Simultaneidad. ¿Sabes por qué es simultaneidad? Porque están en la misma época, pero en diferentes lugares, diferentes contextos. ¿Qué te parece? Semejanzas y diferencias, pero en el contexto de simultaneidad. ¿Qué queremos? ¿Simultaneidad? No, ¿qué queremos? Cambios y permanencias. Ya, la C, ¿se va o se queda? ¿Se va o se queda? ¿Ven cambio y permanencia ahí? Se va, creo, maestro. Se va, sí. Ya, te voy a decir, te voy a soplar. Acá hay relevancia histórica. ¿Sabes por qué hay relevancia histórica? Fíjate las palabras clave que estoy marcando, ¿eh? Porque vemos cómo influye en otros contextos. Vamos a ver de nuevo la parte teórica. Recuerda, ¿cuáles son los conceptos metahistóricos? Cambio, bueno, cambios y permanencias van de la mano. Relevancia, evidencia, causa y empatía. Multicausalidad, todavía no hemos visto ejercicios. Pero sí hemos visto cambio, permanencia y relevancia. ¿Ya? Así como hay similitudes y diferencias, vemos ahí que hay, pero en el caso de que permanece y también que va cambiando. Y en el caso de relevancia o importancia histórica, pues vemos la duración del acontecimiento y a cuántas personas y a cuántas sociedades impactó o influyó. Entonces, dime, ¿la C será cambio y permanencia o relevancia histórica? Relevancia histórica. En cambio, ¿por qué sabemos que en la A hay cambios y permanencias? A ver, date cuenta, ya te ha ayudado, ¿ah? Si te dice qué condiciones laborales de los obreros se transformaron. ¿Se transformaron? ¿Cambio o permanencia? Cambio. Cambio. Y cuando te dice cuáles no se transformaron, ¿qué es? ¿Cambio o permanencia? Permanencia. Entonces están los dos acá. ¿Cuál es la respuesta? Porque van a reconocer cambio y permanencia. La respuesta es la alternativa A. ¿Por qué se fue la B? Porque la B que era simultaneidad. Y la C, ¿por qué se fue? Porque hay relevancia histórica. Por eso, maestros, les aconsejo que practiquemos. Vamos a practicar, ¿ya? Cuando el profesor de ciencias sociales no esté conmigo, vamos a practicar bastantes ejercicios. ¿De qué? Simultaneidad, secuencialidad y cambio y permanencia. ¿Se han dado cuenta que siempre están ahí? Como que los tres mezcladitos en una casuística para que descartemos o sepamos cuáles son. ¿Sí, maestros? Sí, profesor. Ya está, muy bien. A ver, vamos viendo, vamos viendo. De nuevo, vamos a ver. Como parte de un proyecto de investigación denominado ¿Cómo los desastres impactaron en algunas sociedades del mundo antiguo? Los estudiantes están indagando acerca del desastre originado por la erupción del volcán Vesubio en el año 79 después de Cristo en el Imperio Romano. Para ello, la docente les ha entregado varias fuentes y les ha indicado que realizarán diversas actividades. Una de las fuentes presentadas por la docente es un fragmento del libro Historia Rumana elaborada por Dion Casio a inicios del siglo III después de Cristo. En esta fuente se describe la erupción del volcán Vesubio y sus efectos en las ciudades de Pompeya y Herculano en el año 79 después de Cristo. Si el propósito de la docente es que los estudiantes interpreten críticamente esta fuente, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas contribuye más al logro de dicho propósito? ¿Qué es lo que quiere? Interpreten críticamente esta fuente. A ver, les voy a dar 2 minutos, ¿ah? Porque son alternativas de 4 líneas. 2 minutos.
¿Te ayudará para descartar que se contraste con otras fuentes? ¿Te ayudará para descartar? No. ¿Sabes por qué? Porque en la A también buscan otras fuentes. Y si te das cuenta, en la B también contrasta la fuente con otros hallazgos o con otras fuentes. Y en la C también vas a ver otras fuentes. O sea que si tú querías por ahí buscar la diferencia en que si se contrasta con otras fuentes, A, B y C, entonces no vamos a encontrar ninguna solución. ¡Vamos! ¡La A se va a seguir! A ver. Se va. Se va la A. Solamente te fijas en los principales hechos narrados en la fuente. Solamente te fijas en información de la fuente, pero no en su confiabilidad, su veracidad, no. Ahora vamos viendo. Te vas en la última de la A, solamente diferenciando la erupción, ya la erupción. Pero no estás viendo la verificación de la fuente. ¡Se va la A! ¡Vamos, la B! ¡Se va a seguir la A! Se va. Se va. Pero ahora mira, ¿qué te parece esto, maestra? ¿Cuándo se elaboró la fuente? Y fíjate esto. ¿Cómo la información de la fuente contribuye a la comprensión de un hecho histórico? Vamos a ver que la B, por ahí la quiero mantener. La C, ¿se va o se queda? Para ver sus palabras clave. Hay que buscar las palabras clave, se va. Ah, hay que buscar las palabras clave. Mejor, maestro, mejor. A ver, vamos viendo, vamos. ¿Qué ciudades afectaron? ¿Te estás fijando en la importancia de la fuente? O sea, ¿estás analizando la fuente o estás analizando la información de la fuente? A ver. Solamente te estás fijando en la información que contiene sobre las ciudades. Vamos viendo, la última parte. ¿En qué se centra? ¿Habla de la fuente? ¿Se centra en la fuente o la información nada más que contiene? La información que contiene. En cambio, en la alternativa B, no se centra la información. Va más allá, va al aspecto crítico. ¿Por qué? Se pregunta, ¿cuándo se elaboró la fuente? Y además, ¿qué pregunta? ¿O sobre qué indaga? ¿Cómo la información de la fuente presentada contribuye a comprender más? Dime, ¿cuál de las tres alternativas más allá va más allá de la simple información y ve el aspecto crítico? ¿La A, la B o la C? Dímelo. La B. La B, nuevamente. ¿Por qué? Porque en la A se centra solamente en la información que contiene la fuente. Pero cuando hablamos de interpretación crítica de una fuente, pues lo que queremos es ver si es que esta fuente, ¿quién la elaboró? ¿Esta fuente qué tan importante es para que nos dé información? En cambio, en la alternativa A y en la alternativa C, se basa solamente en la información que contiene, más no en la propia importancia de la misma fuente. ¿Quedó claro? ¿Sí, maestros? El maestro Víctor, sí, maestro Víctor de Sociales, va a estar la siguiente semana. Si Probe tiene algún problema o percance, recuerden, siempre voy a estar yo y voy a dar más énfasis por ahora, en este mes de septiembre. Si es que sucede algo, yo voy a dar más énfasis ¿en qué? Más énfasis en conceptos de segundo orden y también interpretación de fuentes. ¿Ya? Listo. Solamente quedaría pendiente algunos ejercicios, ya la hora nos gana, tenemos a las 5 clases de conocimientos pedagógicos, ¿ya? Voy a mandar la grabación, maestro, ya hay algunas grabaciones pendientes, las voy a mandar, como no había fluido eléctrico, voy a mandarlo de una vez. Muy bien, maestros, sí. Ahora sí. Nos vemos, chao, chao, cuídense, que tengan un bonito domingo. Envío la grabación y este resaltado, ¿qué les parece? ¿Ya, maestros? Ya, gracias. Ya, listo, nos vemos. Buenas tardes, nos vemos. Hasta luego.